esta obra tiene que ver con la crítica hacia lo que es vivir dentro de la ciudad. Lo que he tratado actualmente es de limpiar estos paisajes terribles en los que vivimos. Para que tú tengas la posibilidad de inventar el paisaje. Lo limpio por una cuestión de sanidad mental. Que mi escultura sea monocromática viene de ahí. Tomo dentro de mi trabajo todo lo que es los elementos constructivos como objetos estéticos. Todo lo que tenía que ver con las varillas expuestas, con lo que implican las columnas, con lo que implican las ballenas, los materiales de construcción como las cimbras. La ciudad es nuestro jardín y es lo que nos pertenece. La ciudad tiene la virtud de crear seres inteligentes o seres enajenados. Esto es un poco como monumentos aventados, son como edificios inhabitados. Esta obra tiene que ver con toda esa parte en la que hablo de la masificación de las ciudades, en donde uno va perdiendo la individualidad. El paisaje incide en la conformación de tu espíritu. Y lo que sucede es que nos damos cuenta que estamos perdiendo los espacios. Ya no vemos el horizonte. Todo lo vemos en un primer término. De ahí viene toda esa cuestión de las piezas rayadas. Tiene que ver con esa fragmentación y con ese paisaje que tenemos que fragmenta. Para mí es como un ejercicio de arqueología urbana lo que voy haciendo con estas esculturas. Yo hago paisaje urbano porque vivo en la ciudad y porque siento que sí me afecta totalmente. El paisaje definitivamente sí determina el carácter de un pueblo y de una sociedad. Entonces, esto tiene que ver un poco con la lectura de lo que son nuestros espacios hacia arriba, que es el cielo, y del espacio vital, que es en donde nos desarrollamos. Yo soy una flor de asfalto, entonces de ahí viene toda esta lectura. El barro siempre es como elemento común dentro de todo mi trabajo, los relieves y las esculturas. Pero también utilizo otra serie de materiales como pueden ser las mallas. Y las mallas básicamente es porque también estamos acostumbrados siempre a ver a través de algo. Ya no ves directas las cosas, siempre tienes algo que interfiere tu vista con el objeto. Pues de alguna manera, también estas mallas y todas estas materiales que utilizo tienen que ver con esa parte. Más que una pieza en sí, así como un objeto estético, tiene que ver con una crítica hacia lo que implica vivir en la ciudad. De alguna manera es aprender a vivir dentro de un paisaje terrible y anodino y darle otro significado. Todos estos paisajes son en la Ciudad de México. Pero empiezas a ver la parte maravillosa de cómo va viviendo la ciudad y cómo se va transformando. Esa parte es importante. Se va dibujando dentro de la obra lo que tú quieras ver.